Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. En los próximos minutos, Sandra Liliana Yaya Vulches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayatec.cf, les estará acompañando y les estará ilustrando con toda la información que viene a continuación. Vamos a proceder a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video, cuyo título es el BEP Project número 139. Estamos hablando de la entrega número 5, que pertenece a compras, que está dentro del módulo producto. Bien, entonces vamos a así. Bueno, lo primero es que vamos a abrir acá nuestro BEP Project, nuestra base de datos relacional BEP Project. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bueno, hay varios factores importantes que aquí van a jugar. Bueno, el primero, tenemos que construir una consulta actualización para definir el contador que va correspondiendo a la orden de compra. Entonces, esa consulta de actualización que cambia el número de la orden de compra tendrá el nombre, aquí ya lo tengo, CSAC número espacio ORD compra. ORD compra, así se va a llamar. Esta consulta de actualización, ¿qué tendrá? El llamamiento, vamos aquí a la vista del diseño, tendrá el llamamiento de la tabla que se llama tipo contador. Si ustedes mal lo recuerdan, en el video número 137 se hizo alusión al detalle del contador, agregándolo, ¿no? Por medio del módulo de procesos. Se agregó allá el término orden de compra y se dio un número, ¿no? Para eso. Entonces, este compone en su tabla dos campos, que son tipo y número. Entonces, número y tipo. ¿Qué vamos a guardar nosotros acá? En el número, entonces vamos a actualizar el número, trayendo consigo ¿de dónde? De un campo que tiene que ver con el número de la orden de compra. Entonces, ese va, digamos un ejemplo, es el 218.000, pero más uno nos queda 218.001. Entonces, ese numerito es el que va a quedar incluido acá por medio de la actualización. Pero para esa actualización es importante criterizar. Para criterizar, entonces vamos a poner el parámetro que es el llamamiento de ese campo que tendría el contador. Lo vamos a poner TEDOR, ¿de acuerdo? TEDOR. Y en el otro, que es el campo correspondiente al número de la orden de compra, se llamaría NROOR de compra. Y provendría del formulario, un formulario nuevo que vamos a llamar FMIGOR de compra, ¿de acuerdo? Entonces, tanto para lo uno como para lo otro, FMIGOR de compra va a estar tanto en número como en tipo. En el uno, en actualizar, y en el otro, en criterio. ¿De acuerdo? Para que lo tengan muy presente. Pueden mirar acá, detengan la pantalla, mírelo bien, acérquelo, para que pueda jugar con esa parte. Bueno. Una vez tenemos este contador, o sea, tenemos esta actualización del contador, ¿no? Entonces, guardamos, cerramos. Entonces, otra cosa importante que vamos a tener presente es que para el caso de la explicación de nuestro formulario, ¿no es cierto? Tenemos que manejar un formulario que tiene que ver con el contexto de la ayuda. Entonces, ese formulario tendría que ver, aquí vamos a poner OR de compra, para ver que tenemos un formulario que se llama, y se llama FMHP. HP viene de Help. O sea, de ayuda, ¿no? H-E-L-P. H-E-L-P. Entonces, este formulario de ayuda que se llama FMHP o R de compra, ¿qué va a tener en su contexto? Como contenido. Entonces, va a tener la siguiente, el siguiente párrafo. Ayuda para este formulario generar orden de compra. En el momento que usted ingrese a esta ventana para generar una orden de compra, llegará el control fecha registro, donde se determinará una decisión a seguir, en la cual usted debe oprimir de los botones, sino cualquiera de ellos. Para conducir la labor, entonces, si oprime el botón sí, solo habrá
registrado hasta fecha, pero el sistema obviará el registro no guardado ni actualiza el contador. Pero si usted elige tomar el botón no, seguirá con la alimentación del registro enfocando ya los siguientes campos, dando la información así en los siguientes controles. Una vez termine, proceda a dar un clic en el botón guardar y luego cerrar. Bueno, eso es lo que tenemos acá. Perdón. Por allá se escuchaba unos ruiditos de personas que estaban hablando. Excusen entonces la intromisión de ese pequeño sonido. Bueno, entonces, ya tenemos eso. Ahora, viene otro factor importante. Vamos al FMIGOR de compra. Así se va a llamar nuestro formulario que nos permite generar el ingreso de la orden de compra. ¿De acuerdo? Clic derecho, vista diseño. Recordemos, FMIGOR de compra. Bueno, en este pequeño formulario, como lo vemos acá, tendremos un título que diga generar orden de compra. En el encabezado del formulario vamos a adecuar un campo que maneja el control del contador. Entonces, este control vamos a llamarlo TCDOR. TCDOR, así se va a llamar ese control. Es nuevo. Usted crea un cuadro combinado y cuando tiene el cuadro combinado, entonces simplemente a través de la hoja de propiedades, a través de la ficha datos, a través del control origen de la fila, entonces usted activará allí en el origen de la fila la tabla a través del tablero, estableciendo todos los elementos en el data query. En el tablero va a llamar a tipo contador, aparece allá la tablita tipo contador con sus dos campos, tipo y número, entonces sitúa acá tipo y sitúa número. Entonces, en el tipo, en el punto donde dice criterio, va a escribir la frase orden de compra, con el propósito que cuando este lo llame, solamente ese contador es el que se va a exhibir, y al frente de este, o sea, su columna 1, se exhibirá el número que este carga. Ese número que carga luego será sumado más 1, y así, de esta manera, entonces habremos procedido a establecer en este caso el dato del contador. Bueno, el dato del contador, después de que lo carga, ¿no?, entonces tendrá que ubicarlo en este campo. Este campo, obviamente, ustedes dirán, bueno, ¿cómo llegó eso acá? Bueno, en este formulario que tenemos acá, que se llama FMIGOR de compra, ¿sí?, tenemos presente lo siguiente. Primero, que el origen de registro, que en este se conserva, el llamamiento de origen de registro es para la tabla. Aquí vamos a ir a diseño, vamos a ir a la hoja de propiedades, vamos a ir a datos, y en el origen de registro entonces vamos a marcar el nombre de la tabla, que es la que va a quedar llamándose. En este caso se llama así, MT, ¿sí? Vamos a hablar de OR de compra, ¿sí?, y luego GRL. MP, OR de compra, GRL. Ese es el nombre de la tabla. Entonces, cuando es el nombre de la tabla, se carga, todos los campos de esta tabla se van a cargar. Entonces, el primero de ellos es número OR de compra, y luego viene FE compra, y así sucesivamente. Bueno, ¿qué tenemos que encontrar que en este formulario debe estar presente? Bueno, lo primero, que cuando nosotros vamos a trabajar datos, la parte que dice entrada de datos debe estar apareciendo sí, permitir agregar sí, eso es importante. Y a nivel del formato de este formulario, el título dirá módulo producto y todos los detalles que yo a ustedes les he ido enseñando, ¿no?, en los anteriores videos. En la palabra de otras tiene que estar el emergente en el valor sí y el modal en el valor no. Y en la parte de los eventos hay un procedimiento de evento que se define en la propiedad al cargar. Entonces, allá en ese procedimiento de evento, vamos a abrir un momentico ahí. Entonces, ¿qué tendremos ahí cuando se carga el formulario? Bueno, primero, me.licencia.value igual apellido, recordemos que es una variable pública, ¿sí? Es una, digámoslo así, una variable pública donde apellido tendría
presente el nombre de la aplicación, ¿no es cierto? Todos los detalles. Eso ya lo hemos trabajado previamente en otros videos y usted lo tiene ya presente y reconocido. Me.licencia.log igual true quiere decir que bloqueé ese campo con un propósito, que la gente no lo vaya a cambiar. Bueno. Seguidamente vamos a establecer la declaración de una variable privada, ctdir, como tipo dato, string, o sea, como cadena alfanumérica. Ctdir entonces va a conservar una información dentro de este contenedor, se llamará orden de compra, entre comillas. Luego, me.tdir, que es el nombre del campo que se encuentra ubicado en el encabezado del formulario que hace alusión al cuadro combinado, entonces va a conservar o va a permitir guardar el valor de ctdir, que en este caso es orden de compra. Lo guarda aquí. Una vez que lo guarda, entonces seguimos en la parte que sea el detalle del formulario donde activará el campo, que se llama NROOR de compra, que es el campo que tiene el número de la orden de compra. Entonces, como está vacío, él lo que va a hacer es recibir lo que MTCDOR recoge. Entonces, lo que recoge de la columna 1 más 1, es decir, recoge un número. 218.000 más 1, entonces va a quedar el resultado 218.001 y ese valor es el que va a depositar en el campo NROOR de compra y lo exhibirá. Cuando lo exhiba, entonces para evitar que las personas lo vayan a modificar, entonces usted le va a poner esta expresión que se llama looked. Entonces quedaría me.númeroOR de compra.looked igual true, es decir, lo bloquea. Lo bloquea con el propósito de que nadie lo pueda modificar. Y después pasa al siguiente campo que corresponde a fe compra. Entonces lo enfoca. Set focus significa enfocar. Enfoca. Una vez que enfoca, entonces tendríamos aquí que ver dos propiedades que tendríamos en el evento con respecto a la compra. Bueno, vamos aquí. Entonces pasamos acá. Entonces ya sabemos que acá este recibe un dato. Y ya sabemos que aquí este, ¿no es cierto?, va a activar dos eventos. Esos dos eventos es uno cuando después de actualizar y el otro es cuando se hace doble clic. Cuando se hace doble clic, lo que él hace es generar una pantalla llamando la consulta, llamando el formulario de ayudas, ¿no es cierto? Que le mostré ahorita a ustedes aquí, que se llama FMHP OR de compra, ¿correcto? Ese es el que va a quedar exhibido en pantalla, mostrando todo lo que la persona debe de realizar como tarea cuando se encuentra ubicado en ese campo. Y, por otra parte, el de actualizar. Cuando vamos a actualizar, entonces, en el momento en que pica, se va a presentar un cuadro mensaje montando la posición de dos botones, un sí, un no, en tanto que queda alertado el usuario para definir una respuesta frente a ese cuadro. La respuesta es que si dice sí, avanzará. La respuesta es que si dice no, ¿sí? Si dice sí, perdón, saldrá, ¿no es cierto? Si dice no, simplemente permitirá avanzar para seguir alimentando los datos de los otros controles, ¿de acuerdo? Entonces, en el primer llamamiento, que es la después de actualizar, ¿no es cierto? Vamos aquí a mirar, a hacer un doble clic acá. Entonces, al tocarlo acá, ¿qué tenemos en el doble clic? Bueno, tenemos fe compra, entonces está llamando acá un 12M de OpenFor, un FMHPOR de compra. Es el formulario que yo les mostré a ustedes, donde está la exhibición de todos los detalles de labor de ese campo cuando la persona se encuentra estacionada allí. Bueno, ese es el de el mensaje de ayuda. Y el otro, cuando se trata de actualizar. Entonces, después de actualizar, ahí, después de actualizar. Entonces, ¿qué pasa cuando dice después de actualizar? Bueno, en el momento en que yo escribo la fecha y le doy un enter, ya estoy actualizando, ¿no? Entonces me sale un mensaje, un MSG Boss. Este mensaje dice, este control activó una decisión, coma. Desea salir del proceso, continúa. Recordemos que este símbolo ampersand con esta rayita al piso representa continuidad del procedimiento que se escribe en ese cuadro mensaje. Entonces dice, si es así, coma,
pulse botón sí, aclarando, coma, que lo hecho no genera registro y no actualiza contador. Pero si desea reanudar el ingreso del registro, solo pulse botón no para continuar con el proceso, ¿sí? Entonces, en esto después viene a presentarse el BB Yes No, representa la exhibición de los dos botones que permiten obligar a la persona a generar una respuesta. Cuando se genera una respuesta, es un sí o es un no. Son dos botones de comando. Si por un lado le decimos sí, hará o X acción. Si le decimos no, por otro lado hará otra acción. Y después viene esta otra parte que está encerrada entre comillas, que es el titular de ese cuadro mensaje que dice Web Project raya aviso. Recuerden que los cuadros de mensaje, cada vez que se presentan en la pantalla en el centro, deben de tener por lo menos su titular, ¿no? O sea, no quedará ya como, ¿qué será eso, no? Sino que tenga un titular. El titular de la aplicación, lo que usted le quiere montar, ¿sí? Bueno, y después un igual BB Yes. Entonces, ese BB Yes, como es una condición bajo el if, ¿no es cierto? Es una condición, ¿no? Una condición que se está valorando. Entonces, al decirle sí, entonces él procede simplemente a tomar el mi ando. Mi ando representa olvídelo todo, deshaga todo, y después, ¿qué pasa? Salir. ¿De dónde va a salir? De FMIGOR de compra. O sea, sale de ese formulario inmediatamente. Sale para estarse ubicando nuevamente en el formulario principal de módulo producto. ¿De acuerdo? O sea, ahí es donde tiene que volver a llegar. Bueno, entonces termina la condición y termina la rutina. Entonces, ahí tenemos la rutina de la fecha de compra, ¿no es cierto? De la orden de compra. Tenemos la rutina del botón y, bueno, hasta ahí vamos. ¿No? Hasta ahí vamos en la explicación. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho en este video número 139 hasta aquí? Contarles que se necesita una consulta de actualización para establecer aspectos del contador, ¿de acuerdo? Número 2, establecimos un formulario para evocar una ayuda a nivel de la fecha del registro. Número 3, hicimos un formulario que se llama FMIGOR de compra, donde hemos exhibido hasta tanto aquí, hasta donde llegamos, cómo se maneja el contador. Sabemos que tenemos que utilizar una tabla que se llama tipo contador y la tenemos que obligar a que se incline a establecer el número para que lo registre en el control que se llama orden de compra, que se encuentra titulado como NROOR de compra, ¿de acuerdo? Bueno, la otra sería acá, pues de pronto particularmente estos dos elementos, si ustedes quieren, vamos, podemos hacer esto siguiente, tomemos los elementos que están acá y por formato, por medio del tamaño de la letra, pongámoslo en 10, ¿con qué propósito? Que aquí de pronto donde dice OR de compra le pongamos al principio una parte que sería NRO, ¿no es cierto?, punto, espacio, para entender un poco mejor qué es el número de orden de compra, el que se exhibe ahí, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí donde vamos, ¿dónde estará alimentando él? Entonces guardamos acá un momento y cerramos acá. Entonces, tenemos acá presente a nivel de OR de compra, ahí tenemos los elementos compra, o si no, solamente ponemos la palabra compra, ahí está. Cuando yo pongo la palabra compra, se está mostrando todo lo que está jugando en el aspecto de la compra. Las dos tablas, que son el GRL y el DET, la consulta de actualización y hasta ahora los dos formularios que llevamos, ¿no? Esos son cinco elementos que tienen que ver con la compra, no más. En este momento, la tabla que se va a mover sería GRL. En este momento no aparece nada. Ahí la ven ustedes, está cerrada. Sí, no tiene ningún dato. Bueno. Entonces, cuando activemos el FMIGOR de compra, ahí lo voy a activar, ¿sí? Entonces, obsérvese cómo inmediatamente la pantallita, ¿no es cierto?, aparece ya 218.001. Bueno, mis amigos, entonces aquí, como yo tal, voy a dar la fecha, ¿sí? Si yo aquí le digo espacio, perdón, acá, espere, vamos a finalizar acá. Todavía nos faltan algunas cositas por hacer. Entonces, clic derecho, cerremos acá. Y bueno, en el próximo video estaré denunciando más detalles
con respecto a este tema. Entonces, hasta aquí voy a dejar la parte, pero también invitándolos a ustedes a que estén pendientes del próximo video, donde seguimos uniendo más detalles a este proceso. Bueno, entonces voy a cerrar acá, ¿sí? Acá, por ejemplo, ahí quedó algo guardado. En el próximo video estaremos mirando eso. Entonces cierro acá. Y como les digo, muchas gracias. Espero sus comentarios, si los hay. El like, si lo hay. Suscribirse. Y el registro que queda aquí está presente para que lo puedan repetir las veces que ustedes consideren necesario. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.